¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a este nuevo podcast. Bueno, esta idea se me vino a la cabeza porque el video que tengo hablando sobre Flema y Ricky Espinosa en particular, que debe tener ya como 2 años, sigue generando polémica y siguen llegándome comentarios de todos los fanáticos. Dejé tan ardidos a los amantes de Ricky Espinosa que literalmente todos los días tengo alguna puteada porque no pueden entender cómo alguien se atreve a meterse con su dios, el último punk. Obviamente esto a mí me encanta. Entre más comentarios de odio que pueda generar en la comunidad de los falsos rockeros, para mí es un triunfo. Y aparte porque los argumentos que dan para defender a Flema y ganarme el debate son, en su mayoría, de una categoría tan intelectual y tan avanzada como, por ejemplo, y voy a ir pasando a citar uno por uno, tu opinión me la paso por la poronga, te guste o no te guste, lograron trascender, como si yo en algún momento dijera lo contrario, hablas desde la envidia, el que no vivió esa época no lo va a entender, Flema fue mi infancia, Ricky fue respetado porque fue honesto, por eso hoy existe el punk Espinosa, y el mejor de todos los comentarios, ¿qué me dice? El más careta, aguante Flema, guachín. Hoy 21 años sin Ricky, siempre Flema, papá. Como verán, los seguidores de Flema tienen los mejores argumentos de la historia. Dejan como poca cosa a un crítico especializado en Rush o en Yes por su elevado nivel intelectual. Pero yendo al punto central de este video, leer estos cientos de comentarios, que invito a todos mis seguidores a que los vayan a ver si quieren cagar de la risa, me hizo darme cuenta que hay un gran problema dentro de la escena del punk rock. Un problema que va mucho más allá de Flema o Ricky Espinosa. Ya nadie sabe qué es el punk rock. Es decir, la ideología que representa. Y no se trata de analizar y mencionar todas las ramas y todas las vertientes de cada subgénero del punk, porque si no sería un podcast interminable. Y no es el punto tampoco. Yo a lo que voy es a la idea base de lo que significa el punk como estilo de vida, dejando de lado todos los puntos de vista que vinieron después. Y de lo que siempre se trató el punk rock, al menos desde lo que yo veo, es de tener una cabeza y una forma de pensar individual. El individualismo por sobre lo grupal. A lo que voy con esto, para no caer en las mismas descripciones que los universitarios de YouTube, es que el mensaje prioritario que quería transmitir este género en sus inicios era el famoso do it yourself, hacelo vos mismo, o pensá por vos mismo también se podría aplicar. Tener un pensamiento crítico, individual, no caer en repetir lo mismo que dicen tus papás, tus amigos, la facultad, los políticos o cualquier medio de comunicación verdeta con bajada de línea. Vos tenés que pensar cada cosa de la sociedad por tu cuenta. Y en base a tu personalidad, tu criterio y tu experiencia de vida, forjar una opinión sobre determinado tema. Ya sea política, música, fútbol, cultura, lo políticamente correcto, la moral, etc. Pero la base de todo es que vos tenés que formar tu propia opinión sin repetir como un mono lo que dicen los demás. No importa si es más polémico o no, la cosa es que sea algo tuyo genuino. Porque está demostrado que muchas veces la opinión popular está equivocada. Y muchas veces gente ignorante repite un concepto que por quedarse en la fácil se lo toma como la verdad, cuando la realidad es que las cosas son siempre más complejas. Por ejemplo, cuando se habla de política. En Argentina lo más fácil es decir o sos kirchnerista o sos macrista, o sos patriota o sos un vendepatria HDP. Tenés que tener conciencia de clase porque si no sos un millonario con privilegios. Son todos pensamientos cuadrados, imbéciles, que lo único que hacen es cerrar a la gente en un blanco o negro, sin que pueda pensar en un punto medio. Y si vos caes en repetir toda esta bajada de línea, por ejemplo como pasa con los militantes que van a la facultad, estás exponiendo una actitud que va en contra de los ideales del punk rock. Ese es más o menos el resumen bajo lo que a mí me parece luego de años de escuchar bandas del género
y de leer críticas y revistas del tema. Y justamente estos idiotas que puse de ejemplo con el video de Flema son personas que no entendieron absolutamente nada de lo que significa ser un punk. Y digo fans de Flema como pueden ser también posers o como pueden ser fans tarados de cualquier otra banda de turno, no importa cuál sea. No se trata de quiénes son, sino de que mucha gente que dice gustar del punk no tiene la menor idea de cuál es su base de pensamiento. Ni siquiera se toma la molestia de investigar esto, especialmente si hablamos del público argentino. La gran mayoría de punkis locales creen que este género es realmente salir a romper un maxi kiosco, pintar una pared con aerosol, prender fuego al obelisco o quedarse en una plaza de zona oeste a las 3 de la mañana tomando una Quilmes, sacarse una foto y subirla a Instagram para que vean que soy un pibe de la calle que está tomando una Quilmes y que no soy careta. Y eso no es ser un punk, nunca lo fue. Eso es ser un tarado, mantenido y caprichoso. El mensaje principal del punk rock es que pienses, que uses la cabeza para no seguir con lo establecido. Pero no desde el lugar de hacer la contra solo porque sí. Desde el lugar de que trates de analizar las cosas con un poco más de cerebro que la gente promedio para que no te caguen o para estar más avivado de algunas cosas. Es un individualismo desde el lugar de tener tu propio criterio y manejar tu propia vida como a vos te parezca, sin obviamente joderle la vida a nadie y que nadie te obligue a pensar o hacer cosas que no querés. Eso es el punk rock de verdad, no el pensamiento asqueroso atado con alambre de tomar la birra y fumar marihuana en la plaza con mis amigos que están todos desempleados igual que yo. Esa persona es un imbécil que quiere pertenecer a una comunidad o a una tribu por moda porque tiene una personalidad débil y por eso sigue a ese grupo de amigos porque no puede estar solo. ¿Ustedes piensan que los punks tanto de Norteamérica como los Stooges y Velvet Underground o los punks de la movida británica como Sex Pistols, The Damned o The Clash no repetían como loros lo que pasaba con el rock a nivel popular, sino todo lo contrario? Ellos cortaron con lo establecido porque estaban podridos de escuchar el mismo mensaje de ese rock progresivo y súper virtuoso todo el tiempo. Y justamente, con argumentos, plantearon una música para ir en contra de todo eso. Ese es el inicio real de toda esta movida que a mí hasta el día de hoy me apasiona. No estar conforme con lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo piensa y plantear otro punto de vista. A veces más serio, a veces más provocador y a veces más payasesco, dependiendo ya cada banda. Pero todos esos primeros punks te planteaban que la vida no es todo blanco o negro y mucho menos toda esa alegría y color de rosas. En el medio hay muchas cosas grises, cosas que son más cuestionables o cosas que son tabú, pero hay que sacarlas a la luz. Esa es la actitud del punk rocker de verdad y no toda esa farsa y ese cuento del idiota que odia a sus padres porque le dicen que vaya a trabajar, que vive tomando alcohol porque es un canchero bárbaro y que su vida pasa por ir a ver a Flema 2 minutos sin ley o Ataque 77 porque está con los amigos y se saca la foto para Instagram. Todo eso es una falsedad, es una mierda, es hacerla fácil, que quede bien en claro, porque justamente lo que nunca hizo el punk es ir por el camino fácil. Dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo, dale me gusta si apoyás el video y suscríbanse para ver más contenido en mi canal. Nos vemos, gente. Hasta la próxima.